Bueno, y ya estamos preparados. Esta es la clave de ahora. Por los $10,000. Esta es la nueva clave. ¿Quién te necesita? Está a tu lado. Somos Puerto Rico Gana. Esta es la clave por los $10,000 de la llamada loca de ahora de las 7. No la de ahorita, ya que ya pasó. Esta es la de ahora. Foto, todo el mundo viene, todo el mundo, tírenle la foto, viene. Ahí está, foto loca, Adolfo. Ok. Quien te necesita está a tu lado. Somos Puerto Rico Gana. Última. Quien te necesita, anótelo, señora. Tírenle una foto, anótelo. Quien te necesita está a tu lado. Somos Puerto Rico Gana. En breve voy con esta clave por la llamada a los 787 y los 939. Quien te necesita está a tu lado. Somos Puerto Rico Gana. Quien te necesita está a tu lado. Somos Puerto Rico Gana. Y ahora este juego me encanta. Se llama TikTokéalo, JD. Vamos a darle el TikTok gracias a nuestra gente de Clorox. Óyeme, eres de los que se echa para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y no manchas tu ropa. Mira, míralo aquí, míralo aquí. Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Ese cloro que no salpica, no te eches para atrás. Mira, prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando la música súper pegadiza y súbela en tus redes con el hashtag el pasito anti-splash. Mira, mira el video, mira el video. No mira el video. Te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Y yo tengo hoy tres participantes que cada uno tiene que hacer ese pasito. Vamos a conocerlo primero. ¿Su nombre? Eliel. Eliel, ¿usted viene de dónde? De Bayamón. De Bayamón, la gente de Bayamón. ¿Usted tiene TikTok? ¿Usted tiene TikTok? Sí, tengo TikTok. Ah, muy bien, pues estamos ready. Y entonces, por aquí tengo a mi amiga de Patitas Calientes. Mi amor, ¿cómo tú te llamas, Iris? Iris Santana. Iris, qué bueno que estás con nosotros, mi amor. Mira, las Patitas Calientes, ustedes son el grupo de MMM que salen a pasear, la llevan bien chévere. Se portan bien con ustedes, nuestra buena gente Patitas Calientes. Te van a turistear. Muy bien, ¿y usted le gusta bailar? Seguro. Ah, pues ya estamos cuadrados. Chale. Y entonces por aquí tengo el otro participante. ¿Su nombre? Miguel. Miguel, ¿de dónde viene? De Aguas Buenas. De Aguas Buenas, muy bien. Bueno, Sandri, ven para acá. Sandri, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo muy bien. Bueno, Sandri. Sandri es bailarina profesional y ella va a hacer el pasito que ustedes vieron ahora mismo. Luego, ustedes lo tienen que ver porque le toca a cada uno solo. Y el mejor o la mejor que lo haga se va a llevar $200 gracias a Clorox. ¿Estamos listos, Sandri? Estamos listos. Y después Sandri me dice quién es el mejor que lo hizo. Vamos. Preparados, señoras y señores, TikTokéalo. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Eso es fácil. Eliel, ven para acá, papi. Ok. Eliel, ¿viste cómo es la cosa, verdad? Ok. Facilísimo, Eliel. ¿Preparado? Postura de éxito. Vamos a ver, ahí está. Eso es. ¡TikTokéalo! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Eliel. Era la posición ahí. Bueno, Iri, ven para acá más. Iri, ready, mi amor. Ahí está. Señoras y señores de las Patitas Calientes, nos vamos con Iris. Ahí está, ahí está. Eso es. Ahí está, Iri. Ahí está. Hacia adelante. Miguel. Miguel.
Iri lo hizo súper bien. Ahí está, mira. Ahí está el combo de Miguel. Ahí está. ¡Preparado, Miguel! ¡Tiktokéalo! No te eches para atrás, no te manches. Ahí está. ¡Ea, rayo! Dale a tu posición. Sandri, ven acá. Esto está medio empate. Vamos a hacer un ritmo más. Chicos, esto es un ritmo más. Ahora tienen que verla a ella porque van ustedes después. Sandri, ven para acá. Esto es un ritmo nuevo. Muchachos, tienen que ver lo que van ustedes. TikTokéalo. Ahí está. Ese es fácil. Eliel, ven para acá. ¿Lo viste, verdad? Otra vez, Sandri. Otra vez. Ok, Eliel. ¿Preparado? ¡TikTokéalo! ¡Ahí está! Parece el paso de Madonna. ¡Bow, bow, 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 bow! Iri, ven para acá. ¿Ah? Sí. Iri. Representando a Patitas Calientes. ¡Nos fuimos, Iri! ¡Dale, Iri! ¡Suéltalo, Iri! ¡Suéltalo! ¡Ahí está, Iri! ¡Way, way! ¡Way, way! ¡Ahí está! Papi. Miguel. 3, 2, 1. Miguel, dale para allá. Sandri, ven acá. Sandri, ellos lo han hecho los tres súper bien. ¿Qué dice el público? Ay, ay, ay. Están encendidos. Mira, adiante. Complicado. Sandri, ven acá, te voy a decir algo. Acá entre nosotros. Para mí. Porque es que hay mucha gente aquí. Siento presión. No, tengo miedo que se vuelva un motín aquí. Patitas calientes ahí. La escuela. Vamos a darle 100 a cada uno. Todos son ganadores. 100, 100 y 100. Gracias a Clorox, Shady. Clorox Anti-Splash. No te eches para atrás. O sea, es que dale 100. Adolfo era lo mejor. Había que darle los $100. Estábamos apretados. Óyeme, los queremos invitar, señores y señores. Mañana sábado, el show de Puerto Rico va a estar en las fiestas de pueblo. Míralo ahí, fiestas de pueblo de MMM en el Centro de Convenciones de Aguada. El evento es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Va a estar Giselle, La Tuna Segrele, va a estar, y obviamente el show de Puerto Rico gana. Con premios y dinero en efectivo va a ser a la 1 de la tarde. Así que lo esperamos. La gente de Aguada y toda esa área, fiestas de pueblo de MMM mañana en el Centro de Convenciones de Aguada. Ven a conocernos y a pasarla bien un ratito con nosotros. Y después cogemos el avión desde Aguada y llegamos a Humacao, a las fiestas de pueblo y encendido navideño del municipio de Humacao. Mañana sábado, el show de Puerto Rico gana a las 8 de la noche. Así que Humacao, mañana nos vemos a las 8 de la noche. El show de Puerto Rico gana para todo el pueblo de Humacao y todo el área este. Los quiero ver allí para conocerlos a todos. ¿Y quiénes van? Finito, Stephanie, Moncho, Pepe, Alexandra, El Cabezudo, Tatín, Adolfo. Yo voy, sí, muy bien. Así que mañana todos Aguada primero a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche en Humacao. Y mira quién está ahí, señoras y señores. Lo que nos encanta, llegó el turistólogo y hoy el alcalde de Yauco, honorable Ángel Luis Torres, a Tukiti. Alcalde, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Turistólogo, hoy vamos a hablar de Yauco. Grande.
Pueblo grande. Muy bien. Alcalde, primero que todo, bienvenido a Puerto Rico Gana. Para nosotros es un honor que esté con nosotros. Y la idea de este segmento es que la gente conozca a sus pueblos. La gente gasta mucho dinero en viajes, viajando por las islas, viajando por el mundo. Y hay cosas tan y tan bonitas en Puerto Rico que la gente no conoce. Y queremos que hoy la gente diga, vamos el domingo para Yauco, ¿por qué? Y por eso lo traemos a usted. Bienvenido, alcalde. No, muy agradecido. Gracias a Héctor también. Para nosotros es muy importante lo que están haciendo. Claro. Que están llevando el nombre de todos nuestros municipios de la isla para que se pueda fomentar el turismo interno. Pues vamos a comenzar rápido. A tú, Kitty, turistólogo. Vamos a empezar rápido. Bueno, viene. Mira, Yauco es un pueblo que acusa con su forma, la primera letra de su nombre. Ajá. Parece una Y. O parece un trompo. Pero cuya puya está en la puntita de la playa. Míralo, mira qué chévere. Oye, verdad, Es el octavo pueblo más grande de Puerto Rico. Vamos a ver la próxima. Vamos. Mira, su nombre deriva de la yuca, Coayuco, que quiere decir sitio o lugar de la yuca. Y mira ahí el cacique Guaybaná, ¿verdad? Una representación nuestra. Claro. Con la siembra de la yuca al frente. Claro. Vamos a ver la próxima. Yauco, mira qué cosa más tremenda. Yauco te regala en la costa un bosque seco. Te regala la playa Tamarindo y la otra es ballena. Atolladora. ¿Cómo se llama? Atolladora. Atolladora. Vamos a ver la próxima. Claro. En el mismo pueblo, ajá, cuando te trepas hacia la montaña, tienes un bosque intermedio, que es Usúa, que es parte de Yauco, y el bosque de Guilarte. Cuénteme del bosque, alcalde. Sí, somos uno de los únicos municipios en Puerto Rico que tenemos tres bosques y dos lagos. Tenemos un bosque tropical y tenemos un bosque seco, ¿verdad? Claro. Compartimos con Guánica, compartimos con Adjunta. Y también compartimos con Sabana Grande. Así que por la extensión territorial de Yauco nos permiten tener una biodiversidad amplia. Es básicamente sobrecogedor. Hay que ir para Yauco. Mano, desde la costa hasta 3.000 pies de altura, encaramados en la cordillera central. Wow. Eso no se repite mucho en Puerto Rico. Vamos a la próxima. Tiene dos lagos. Ah, Luigi. Tiene el lago Loco y el Luquetti. Okay. El Luquetti, es, además del lago, es una reserva de vida silvestre. Allí se puede hacer camping. A ti que te gusta mucho esa cosa de la naturaleza, eso es otra cosa. Allí también tenemos para la pesca, para los amantes de la pesca, es competitivo. Y ambos lagos, por riego, ¿verdad? Por unos canales que él va a explicar también más adelante, claro, le llevan agua a todo el Valle de Lajas para nuestros agricultores. Vamos a seguir. Vamos a ver la próxima. Entonces tenemos Rodadero, que lo había enseñado el primer programa de nosotros, claro, de aventuras. El Pico Rodadero, que está a 3.000 pies de altura, y el Cerro La Avispa. Vamos a ver la próxima. Mira la pista panorámica que te vende ahí. ¡Wow! Cascada Santa Clara. ¿Dónde queda esa, alcalde? Eso es en el barrio Río Prieto y también el Charco de Piazza, que es en el barrio Duey. Son atractivos que la gente gusta ir y visitar, específicamente personas que vienen fuera de Puerto Rico. Ha estado trending, ¿verdad? En las redes sociales. O sea, que la gente lo disfrute y se puede meter. Sí. Se pone empaquetado. Wow. Vamos a la próxima. Entonces tienes un puente colgante a los que les gusta la aventura. Tienes, mira, dos ríos. Fíjate que arriba vimos los lagos, claro, vimos la lluvia. Aquí los ríos están permanentemente secos. Solamente tienen agua cuando llueve. Son ríos torrenciales. ¿Ese puente colgante dónde está, alcalde? Ese puente colgante es en el barrio Algarrobo, sector Jalda del Río. Ahora recibió fuertes embates por Huracán María, que va a ser restaurado. Claro. También es un atractivo porque pasa debajo de lo que es el lago Luquetti. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Entonces, supuestamente, el cacicaco más importante de Puerto Rico, Guainía, estaba en los terrenos de lo que es Guánica, lo que es Guayanilla y Yauco. O sea que el cacique Guaybaná tenía su yucayeque en esta región. Por eso es que se dice, vamos a ver la próxima, que es Yauco, porque Guánica era parte de Yauco, quien recibe a Juan Ponce de León en el 1508, el 12 de agosto del 1508. Pero ahí hay una pequeña, ¿verdad?, un pequeño rol en la ilustración, porque los taínos andaban en nu, no, ajá, tenían taparrabo. Y esa representación. Sí, pero qué bueno que le pusimos las plumitas para televisión, ¿está bien? Sí, mano, ¿está bien? O sea, sí, está bien. Sí. Nos ponían sí, algo pues, allá. Vamos a ver la próxima. Entonces, en Yauco es que ocurre la primera batalla entre los taínos y los españoles en el río Coayuco,
Y mira a Guaybaná allá arriba en lo alto de la escalinata con el escudo de Yauco. Esa escalera un orgullo para los yaucanos. Sí, esas escalinatas están dentro de nuestro casco urbano. La pintaron nuestros estudiantes de la Escuela Especializada Ernesto Ramos Antonini. Súper. Es parte de los distintivos que tenemos para que nos visiten y vean todos los murales que tenemos en el pueblo. Perfecto. Seguimos, Turi. Vamos a ver la próxima. Yauco, igual que otros 17 pueblos en Puerto Rico, era parte de San Germán. Pero ahí tenemos entonces el escudo de San Germán a la izquierda y el escudo de Yauco con las yucas en la canasta, ¿verdad? En uno de los cuadros, que fue en el 1826, sí, que se hizo independiente. Y en el 1756 fue nuestra fundación de Yauco. Vamos a la próxima. Y entonces tenemos que España hizo una real célula de gracia para traer muchos extranjeros y desarrollar la agricultura. Okay. Yauco fue el que más se benefició de ese evento. Llegó a tener de 25, estoy dando números supuestos, de 25 haciendas, 20 eran de corsos, una de un puertorriqueño y 4 de otros extranjeros que habían llegado de Europa. Wow, pero trabajar Yauco era un trabajo bien grande. Vamos a ver la próxima. Le llaman el pueblo corso. Y ellos trajeron sistemas de riego, trilladoras de café. Yauco se convirtió en el número uno de exportador de café de grano redondo premium desde el siglo XIX. ¿Verdad? Por eso es que el café nuestro fue el preferido del Papa Juan Pablo. Es uno de los cafés especiales más siempre, importantes. Siempre yo lo he escuchado, alcalde. Sí, tenemos 4 cafés especiales en nuestra montaña que están a la venta y que se siembran a más de 3.000 pies de altura, específicamente en los barrios Río Prieto, Duey, Sierra Alta, que colindan con varios municipios de la isla. Muy bien. Vamos a ver la próxima, por favor. Es bien interesante porque la tradición popular, ajá, adjudica que siempre, como ya eso no existe, eso era en tiempos pasados, uh-huh, la rivalidad entre el alcalde y el cura. Ajá. Pues Yauco tuvo 3 alcaldes y un cura en el 1865. Se chavó el cura del pueblo porque no estaba en balance. Tenía 3. Eso solamente sucedió en Yauco, en la historia de Puerto Rico. Wow. No sé las causas, ¿verdad? Uh-huh. Hay que investigar un poquito. A lo mejor en el libro, Liguista. Sí, le vamos a un obsequio, ¿verdad? Claro. Que le entregamos más adelante, que es el libro de la historia de Yauco y el café especial de nuestra montaña. Super, vamos super a ver la próxima. Y vamos a ver que también esta gente no estaba para relajo. El Yauco tenía que andar derechito. Hay evidencia de que se instauró un cadalso donde te rompían el cuello. En el 1851 ajusticiaron a un individuo que había matado a un capitán de la Guardia Civil en la plaza. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo viera y andaran derechito. Vamos a la próxima. Tenemos entonces que la intentona de Yauco, ajá, se sucede en el 1897. La primera vez que se... Sí, que se sublevan los puertorriqueños en contra del gobierno español. Ajá. Como puede ver, nuestra historia es muy rica, especialmente fue frente a nuestra casa alcaldía que se por primera vez se iza la bandera puertorriqueña en contra del gobierno español, con Fidel Vélez en la intentona, y también, como le explica, al ser Guánica parte de Yauco, en Yauco fue donde se embarcó el barco norteamericano, la guerra hispanoamericana, o sea que en nuestra ciudad se izó por primera vez la bandera puertorriqueña y se iza también por primera vez la bandera norteamericana de los Estados Unidos. Fue el primer cuartel del ejército norteamericano en Puerto Rico. Wow, interesante. Durante la guerra hispanoamericana. La próxima, por favor. Vamos a ver el café, míralo ahí, en primer plano. Definitivamente. Y la iglesia de Nuestra Señora de Rosario. Pero tenemos otra cosa más interesante que mostrarle. Vamos a ver la próxima. Y vamos a ver el Festival del Café, que me dijo Luigi que van por ahí, ¿verdad? Estamos esperanzados de que regrese este año, luego de los terremotos del año pasado. ¿Cuándo lo hacen, alcalde? Es la última semana de febrero, okay, y la primera de marzo, porque se celebra que la cosecha fue productiva, ¿verdad? En tanto Maricao, que celebra su Festival de la Cabe, que es el fin de la cosecha, y Yauco, que celebra su Festival del Café, que es la celebración de que la cosecha fue productiva. Alcalde, si lo van a hacer, estamos aquí a la orden para anunciarlo, ¿está bien? Claro que sí, así que agradecido. Es bien importante destacar que es una fiesta nacional. Las fiestas nacionales no son fiestas de pueblo. Claro. Pasan de 50.000 personas, wow, y llegan al rango de fiesta nacional. Vamos a ver la próxima. La alcaldía. Esto es para mí es un bien difícil explicarlo. Pero tienes Nuestra Señora de Rosario, la Plaza Fernando de Pacheco y la alcaldía. Vamos a ver la próxima. En el mismo centro del pueblo tienes el Parque de Arturo Lluvera, con todas esas amenidades que puedes ver. Vamos a ver la próxima. Y vamos a seguir viendo más monumentos y ese cuadro en tercera dimensión que no existe. Ahí no hay nadie subiendo de un pozo. Eso es un dibujo en las losetas. Eso es parte de la obra Yauco. Eso es otra cosa. De Yauco. Wow. La próxima es
la plaza, Placita Pablo el Negro. Pero vamos a tener todavía otras amenidades, por favor. Ajá. Próxima. Tenemos entonces la iglesia, que fueron tres. No voy a entrar en detalle, pero estuvo primero en el barrio Marina, en la segunda iglesia que fue destruida por el terremoto, y esta es la tercera, que es la que tenemos ahora. Vamos a la próxima. Las casas, la arquitectura, eso es digno de ver. La próxima, por favor. Tenemos entonces el Teatro Ideal, la placita, la plaza. Próxima, por favor. Y tenemos Yao Chromatic, mano, que eso es digno de visitar. En nuestro teatro ya estuvo Carlos Gardel, y también Luis Muñoz Marín dio su primer discurso cuando deja el Partido Liberal y funda, ajá, el Partido Popular Democrático. Y el Chinchorreo, que es lo que, la última que nos queda, creo. Ajá. Son más de 30 restaurantes y hoteles. La próxima, por favor. Y ahí, con esto, cerramos con broche de oro. Alcalde, ¿cómo podemos saber más de Yauco? ¿Podemos entrar a su página de Facebook, sí, del municipio? A Gobierno Municipal de Yauco. Allí constantemente estamos pautando todos los lugares de interés de Yauco, lo, claro, que son nuestros atractivos, como hemos dicho, tanto ecoturísticos como nuestros patios coloniales, perfecto, como lo que es todo la gama de Yaucromatis, de los murales y nuestra gastronomía. Hay mucho joven que está invirtiendo ahora en, claro, nuevo establecimiento de gastronomía, es lo que queremos compartir con todo Puerto Rico. Espectacular, alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Agradecido a ustedes por esta gran oportunidad. Fuerte el aplauso para Yauco, su alcalde Ángel Luis Torres. ¿Dónde vamos? Salgo de Ponce, sí, saliendo de Ponce y todos los pueblos limítrofes para Loíza, la ruta. ¿Cuándo? Eso es el 27. El 27 de noviembre vamos a ir de Ponce a Loíza, de Loíza a Canóvana, de Canóvana a Río Grande y después terminamos en los outlets de Canóvana. Para más información, ahí está el número del turistólogo. Sí, señor, 960-0778. Muy bien, y el alcalde nos trajo por aquí, mira, bien bonito, míralo ahí. Este Remundí, mira qué chévere. Gracias, alcalde, por traernos café, café. Café especial. Mucho café. Café especial directamente desde Yauco. Así que. Y unos libros de Yauco. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Fuerte el aplauso para mi gente de Yauco y nuestro alcalde Ángel Luis Torres. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces.